En abril de 1999, dos adolescentes armados con fusiles de asalto provocaron una masacre en el Instituto Columbine. Fue el primero de una larga lista de asaltos violentos que se han ido extendiendo por la geografía europea. Esta es la historia de uno de ellos. Si me hubieras escuchado. Los profesores también somos humanos y cometemos errores. Todo eso está muy bien. ¿Pero ahora? No tengo ni idea. Pero no quiero que les guardes rencor a tus compañeros. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Entiendo que te lo pienses si quieras poner una denuncia. Pero ponla contra mí. ¿Para qué iba a servir? Yo os puedo asegurar un punto en la nota media. Nada más. ¿Y si lo contamos? Suspenderán el estudio piloto. Y por tanto las bonificaciones. No sé. ¿Tú dirás? ¿No dices nada? Yo solo quiero irme a casa. Es lo que quieren todos tus compañeros. ¿Y ya está? Así todos mantendréis la bonificación. Eres mucho más hábil de lo que pensaba. A ver, yo he propuesto una votación y todos tus compañeros han accedido. Van a asumir el resultado, sea el que sea. Espera, un segundo. Antes de conocer el resultado, quiero dejar claro que todos vamos a acatar la decisión de la mayoría. A nosotros incluidos. Vale. Solo hay una persona que quiere denunciar. Entonces estamos de acuerdo en pasar página y olvidarnos de esto. Subiremos un punto a la medida de todos vosotros. El ejercicio se da por terminado. Suerte con la selectividad. ¿Qué haces? Susana, ¿qué viene esto? Es lo mejor para todos. Mañana hablaré con el consejo y presentaré mi dimisión. Susana, sacrificándote así no vas a conseguir nada, ni para ti ni para los chicos. Tú haces más trabajando aquí en el colegio que dimitiendo, y lo sabes. Tenemos que pasarle un informe a la Consejería Europea. ¿Qué les vamos a decir? La verdad. ¿Cómo se fue de Madrid y por qué?
Pero no tenemos por qué contarles todo. No será solo tu reputación la que se destruya, sino la del colegio y la nuestra. Leo, pero yo lo siento. No hace falta que hagas esto. No voy a denunciarlo. No, no es por eso. Lo siento de verdad. Me da igual. ¿Por qué no has contado nada? ¿De qué iba a servir? ¿Para acabar saliendo en un programa de marujas? Leo, yo no sé. De verdad lo siento. No quería. Sí que querías. Lo que pasa es que te da miedo admitirlo. ¿Qué te pasa? Nada, mamá, estoy bien. ¿Seguro? Sí. Sí, es que aún un poco pillada con las matemáticas y me he agobiado. Pero estoy bien. ¿Quieres que te prepare una tila? No. No, de verdad, mamá, que estoy bien. Ángela. Solo quiero decirte que lo siento. Perdí la cabeza. Pero en ningún momento quería hacerte daño. De verdad. Ángela. Víctor, ¿has visto a Ángela? No, Ángela no ha venido. ¿Me das un poco? Cómetela, no quiero más. Pero es que no se importa nada. A nadie le importa lo que hemos hecho. Tranquila, Eli. No, casi matamos a Leo. No, tú casi matas a Leo. Aquí la única que se pasó tres pueblos fuiste tú. ¿Qué? Que todo fue una broma, nos pasamos y ya está. Pero nadie llegó tan lejos como tú, así que nos dejas de dar la paliza con esto, ¿quieres? Déjala, tío, y así le pasará. Dani. Me voy. No me encuentro bien.
vueltas ya, Eli. No hay nada que podamos hacer. Ahora toca mirar hacia adelante. Para ti es fácil decirlo. Todos somos responsables, Elia. Aquel día todos perdimos la cabeza. Pero bueno, no pasó nada, ya está. Nadie resultó herido. Tú siempre haces lo que esperan de ti, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Eres todo fachada? Ni te imaginas lo que me cuesta mantener esa fachada. Mira, no eres como ellos. No sé por qué te empeñas en serlo. Ay, tía, pero es que no sé lo que te pasa. Sí lo sabes. Pero como ellos no te atreves a admitir en lo que nos convertimos aquella tarde. Las ventas han caído más de un 30%. No sé qué vamos a hacer. ¿Apretarnos el cinturón? ¿Qué remedio? El viaje a Nueva York va a tener que esperar. Cariño, tú no estás bien. Te dicen que te quedas sin viaje a Nueva York y te da igual. Es la selectividad que los tiene atontados. Sí. Bueno, no sé. ¿Ha ocurrido algo? Si un amigo vuestro hiciera algo malo, ¿lo contaríais? Depende de lo que haya hecho. Bueno, os lo estoy diciendo. Algo malo que todo el mundo quiere ocultar. ¿Qué ha pasado? ¿Pero ha ocurrido algo? Que han hackeado los archivos de la biblioteca. Y yo sé quién ha sido. Deberías hablar con él. Tienes razón. No tengo hambre, voy a seguir estudiando, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la preparación? Pues tengo algunas dudas que quería comentar contigo. Claro, dime. A Mía le ha dado un ataque de ansiedad y la han tenido que ingresar. Ya. ¿Por qué crees que habrá sido? No lo sé. Acabo de hablar con su madre y está un poco nerviosa. Nada más. Susana, tenemos que contar lo que pasó. ¿De qué serviría a estas alturas? Tú siempre nos has dicho que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Sí. Y a pensar en sus consecuencias también. Sin ser egoístas. ¿Egoísta? ¿Pero qué dices? Ángela, si contamos lo que pasó, vamos a perjudicar al colegio. A las familias de los estudiantes. Y a tus propios compañeros. Pues dimite. Perdona. Dimite. Hazte responsable. No serviría de nada. Ya. ¿Y ahora? ¿Quién es la egoísta? Eres una buena alumna. Pero no te olvides de quién es la profesora. Pues yo voy a hacer que se sepa. Cueste lo que cueste. ¿Y Susana? Susana se va a enterar. Deberemos hacerlo juntos. Leo no piensa venir. Dice que no sirve para nada. Mía no quiere ni acordarse de lo que pasó, Oscar. No los entiendo. Tendremos que hacerlo solos. Hecho. Lo siento. No me atreví a decir la verdad. Entiéndelo, podían detenerme por agresión.
Da igual. Si me hubieras avisado, ¿por qué no contestas a mis llamadas? Llevo días intentando hablar contigo. Ángela, por favor. Mira, Elia, me estoy cansando de decirte lo que tienes que hacer. Ya eres mayorcita, ¿no crees? Y yo me estoy cansando de suplicarte. ¿Eh? ¿Y yo de que me supliques? Ángela, Ángela, espera, por favor. ¿Qué quiere? Bueno, me dijo Víctor que vienes a correr aquí todos los días. Pues dile a Víctor que no me hacía gracia que me espiara cuando salíamos. Y ahora mucho menos. Toma, 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 espera, espera. Es tuyo y ya me lo he terminado. Puedes quedártelo. Ángela, espera, por favor. Tengo prisa. ¿Qué es eso de una denuncia? ¿Te has vuelto loca o qué? ¿Cómo lo sabéis? Deberías haberle contado a tus padres lo que pasó. ¿Qué hace ella aquí? He venido a hablar con tus padres. Y contigo, si me quieres escuchar. Ya me has dicho todo lo que quería oír. Ángela, eres mi alumna preferida. Pero no entiendo por qué nos haces esto. Ni al colegio ni a mí. Susana dice que os emborrachasteis y que te caíste a la piscina. ¿Ahora eso es lo que pasó? ¿Y Leo? Fue un accidente por beber sin control. Ángela, necesito que me digas la verdad. ¿Te hicieron algo? Dímelo, por favor, Ángela. ¿Abusaron de ti? Esa no es la cuestión, Susana. Hija, yo creo que sí. Si te hicieron daño hay que denunciarlo, pero si hiciste el tonto por una borrachera... O sea, que vais a creerla a ella antes que a mí. Dice que ninguno de tus compañeros apoya lo que dices. Que bebiste demasiado y no recuerdas bien lo que pasó. Óscar ha denunciado conmigo. Óscar hará lo que tú le digas, Ángela. Que ya sabemos cómo es. ¿Entonces que no van a investigar? Susana les ha convencido para que no remuevan más el asunto. Ángela, podrían expulsarte. Y eso te impediría hacer la selectividad. Pero tenéis que creerme. Basta ya. Por favor. Susana, no queremos que pierda la selectividad. No, tranquila. No os preocupéis. Ángela es mi mejor alumna y no pienso dejar que arruine su carrera. Lo siento. Te acompaño. Pero tú me crees. Vete a descansar. Mañana hablaremos. Hola, chicos. Se ha contado ya Óscar lo que ha pasado, ¿no? Sí. Y si vienes a darnos la chapa, me largo. Tenías razón, Leo. Es su palabra contra la nuestra. Siguiendo las normas, no tenemos nada que hacer. Ya era hora de que te dieras cuenta. Lo que hay que hacer es ir a por esos cabrones de superiores. Y a por los otros cretinos también. Sigues creyendo en el juego de Susana. Les llamas superiores. No. Cuando acabe con ellos, les llamaré basura. Susana nos convirtió en nazis, joder. Ella y el resto de profesores tienen la culpa de todo. Es que no te das cuenta, Leo. Bueno, también vamos a ir a por ella. A ver, leña para todos. No, Leo. Tenemos que buscar justicia. Pero bueno, ¿a ti quién te ha nombrado líder de los parias? Nadie. Pero, ¿quién crees que tiene que ser el líder? ¿El más listo? ¿El más simpático, el más fuerte? El que tenga más huevos. ¿Te parece bien?
Esto es una locura. ¿Estáis seguros de que queréis hacerlo? Si quieres lo dejamos, Leo. No. Si quieres lo dejas tú. El que más aguante gana. Vale. Venga, más bien, más bien, más bien. Loca. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Ya no queda presupuesto para la bibliotecaria? Me relaja. ¿Sigues preocupada por la denuncia? No es por eso. Ángela es muy joven. Está acostumbrada a ganar. Esta es su primera derrota. ¿Y si tienes razón, Carlos? No. No puedes ponerte la mente de ellos. Con esa edad es todo blanco o negro. Ayer hablé con ella. No me gusta lo que me hace decir. No le sigas el juego, Susana. En el fondo es una cría. Oye, Víctor, que te dé máximo el problema 3. El punto 2 menos 7. Pues a mí no me da eso. Bueno, pues repásalo. ¿Sabías que el otro día vieron a Ángela con Alfredo en el parque? ¿Ángela? Imposible. Ese idiota vuelve con eso, te lo digo yo. Bueno, pues me da igual. Que... lo repaso y no sale 2. Me da menos 7. Es que has hecho mal la derivada de la división. Bueno, pues házmela tú. ¿Sí? ¿Queréis que volverán a llamarnos a declarar? ¿Para qué? Contamos lo que teníamos que contar. Además, Susana nos apoya. Ángela no tiene nada que hacer. Estás muy callado, Alfredo. ¿Te pasa algo? Seguro que echa de menos a Ángela. Cállate la puta boca. Oye, gilipollas, cuidado con lo que dices. ¡Que os calléis la puta boca! ¿Tonto o qué? ¿Qué pasa? Tranquilo, chicos, joder. A ver si nos vamos a pelear ahora entre nosotros. ¿De qué nosotros estás hablando? Te guste o no, eres uno de los nuestros. No, tú déjale. Que se vaya a chupar el culo a Ángela. Yo por lo menos no soy el segundo plato de nadie. ¿Qué dices? Que me piro. Pues sí, pírate. Thank you.
Estos señores son de la policía. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué pasa? Hay una denuncia contra usted por quemar una moto. ¿Qué? Pero yo no he sido. Eso nos lo cuenta en comisaría. ¿Puedo cambiarme? Claro. Venga, no tenemos mucho tiempo. Tengo cosas que hacer, ¿dónde vamos? Vamos donde haya que ir y basta. Alfredo. Dime. ¿Te vas ya? Sí, ya no doy para más. ¿Tomamos algo? Tengo un poco de prisa. Ya, mejor llegar a casa pronto. ¿Te cojo el sitio mañana? Ah, no te preocupes. Lo más seguro es que me quede en casa a estudiar. Bueno, yo te lo cojo por si te animas. No, de verdad. Bueno, yo te lo cojo. ¿Que no vienes? Pues así tengo más sitio. Que yo necesito mucho espacio. Miriam, que no. Vale, no quiero que me cojas sitio. Venga, que te invito a tomar algo. No, no. Que tienes mucha prisa. Y yo prefiero quedarme a estudiar un rato. Vale. Es que no entiendo por qué no lo dice. O lo fácil que es decir he sido yo y ya está. Bueno, Manuel, tranquilo, por favor. Ya he dicho que yo no he sido. Es que no me interesa más. Tú no sabes lo que nos hicieron. A mí en el colegio mayor me cogieron la ropa. A otro le dieron evacuol. Y por eso no fuimos por ahí quemando el coche de nadie. Que me dan igual tus historias. Yo no pienso ceder, ¿vale? Sí, sí que vas a ceder. Yo pago tus estudios, tu comida, tu ocio. ¿Me oyes? Así que vas a dejar de hacer tonterías y vas a hacer lo que te digamos. Bueno, los padres de Sion quieren que les piden... Que sí, pagaremos la moto. Eso está hecho. Quieren una disculpa. ¿Qué? Que le pidas perdón a Sion. Pero si yo no he sido, ya lo he dicho mil... ¿Quieres perderte la selectividad? Sé inteligente, por favor. Hazlo por mí. Sian, pasa, por favor. Ángela. Siento. ¿Qué has pasado, Ángela? Podías habernos hecho daño. De verdad que lo siento, Sian. Te pido disculpas. No te preocupes que mi padre te comprará una moto nueva. Eso espero. Bueno, gracias, Sian. Ángela, ¿te das cuenta? No es tan difícil. Susana. ¿Te ha llamado ya la policía? Sí. Es como si hubiéramos desencadenado una guerra. No exageres, Carlos. Ángela es una soberbia y esa es su perdición. Tenemos que contar lo que pasó. ¿Cómo? ¿Ahora cambias de opinión? Es que tenía razón Susana, silenciarlo ha sido un error. Puede ser, pero ya es demasiado tarde para arreglarlo. Bueno, yo voy a decir la verdad. No, Carlos, tú no vas a decir nada.
o contaré cómo miras a las alumnas de cuarto y cómo las apruebas a cambio de ciertos favores. Pero eso no es verdad. Cuando esto se aclare, no te va a contratar nadie. No era tan difícil. Hemos quedado que esto no es una venganza, Leo. No fue por venganza. Fue por diversión. Pues esto no es un puto parque de atracciones, Leo. Quien quiera seguir tiene que tener claro cuál es nuestro objetivo. Lo que quiero es joder a esos cabrones y verlos hundidos. ¡Punto! Esto va de hacer justicia, Leo. ¿Estás bien? Joder, esto es la hostia, tía. ¿Qué haces aquí? Nada, solo quería decirte que lo siento y que no te molestaré más. Ya. ¿Y para has venido? Criártela yo. Son nuestros secretos. No he querido tirarlos a la basura. ¿Eso es todo? Supongo que sí. Suerte. Deja de perder el tiempo. Bueno, pero dime qué te pasa. Venga, dime algo. Pues que todos te respetan, Víctor, y eso está muy bien. Pero yo que soy otra zorra como Elia. ¿Qué dices? Que si soy tu segundo plato me gustaría no ser la última en enterarme. Parece que soy tonto. Ya. Ya, pues entonces ni caso. Claro. Claro. Pero es que cuando lo dijo te quedaste igual. El que cayó otorga. Igual. ¿Cómo que igual? Víctor, que no hiciste nada. Y yo quedé fatal, es que no te acuerdas. Bueno, pues lo siento. Tienes toda la razón. Perdóname, ¿vale? No. 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 Esas son palabras, no me sirven. Bueno, ¿qué tal estás? Me duele un montón. De verdad, me he puesto a tocar ¿sí? un poquitito acá. ¿La pierna? Sí, la pierna. Eso es porque antes lo has hecho mal, ¿eh? No, tú me has dicho mal. Eso. A ver, tócame aquí. Es posible que por aquí, ¿no? ¿Tú sabes dar masajes? Yo sé dar masajes. Sí. Si quieres, un día. Pues con esos ojos y dando masajes, lo que pues quieras. Pues nada, ¿eh? Muchas gracias. ¿Me das un masaje? Sí, sí. Claro. Hola, Elia. ¿Qué haces? Pues estirando. Sí, ya. Panchita, no te mosquees. Mira, ¿quién es el único panchito de mierda que eres tú? Oye, colega,
Que te guste comérmela no quiere decir que seas mi novia. ¿Estás bien? No pasa nada. Sí, sí. ¿Y qué más puede hacer? Ya está, ya denunció, ya se lo contó a todo el mundo y nadie la creyó. No va a ningún sitio. No, pero estoy segura de que trama algo. Y no sé lo que es. Es que da igual, Susana. Ya está bien de sentirnos tan responsables. Ellos también nos agredieron. Además que toda esa agresividad y esa violencia ya la llevaban dentro. El experimento lo único que ha hecho ha sido liberarla. Igual tienen razón en Bruselas y estamos rodeados de intolerantes. Tampoco digo eso, pero... Vamos, que no fue culpa nuestra que se volvieran tan locos. No sé, pero quieren hacerme pagar por ello. Pero olvídalo, Susana. De verdad, olvídalo, ya está. Pasa página. Después de selectividad no vuelves a verlos. Y en septiembre vuelta a empezar. Claro. ¿Pero tú estás loca o qué? No. Lo que propongo es la única forma de conseguir lo que queremos. Yo no quiero hacer daño a nadie. No soy como ellos. Nadie va a sufrir ningún daño. Bueno, tampoco está de más que suden un poco la camiseta. Joder, tío, yo no sé, ¿eh? No tenemos tiempo para hacer otra cosa. Chicos, ¿habéis visto a Alfredo? No. ¿Habéis visto a Alfredo? No. Vamos. ¿Te duele mucho? Bueno, por lo menos sigo vivo. ¿Viste quién te atacó? No. Pero tranquila, que no te voy a denunciar. Seguro que es gilipollas de Leo. Ni de coña. Le sacaba una cabeza, así que te puedes imaginar quién fue. ¿Puedes escribir? Sí, sí, ¿por qué? Mañana no vayas al examen, Alfredo. Vas a ir a por ellos, ¿verdad? Pues entonces que sepas que yo no voy a faltar.
vas a poner como una roca de seguir así. ¿Qué quieres? Vengo a acompañarte a casa. Después de lo de Alfredo no se sabe qué pueda pasar. ¿Por qué te molestas? Se supone que solo soy una zorra que te la chupa. No me digas eso, Eli. Tú también te pasaste. Mira, lo sé y lo siento. Joder, pero es que todos los tíos sois igual de idiotas. Pero es que esa tía me da igual, te lo juro. Mira, te he traído esto. Es súper potente, te puede dejar ciego. ¿Para qué me das esto? Pues de lo de la moto y de lo de Alfredo. ¿Iba en serio? No creo que haga falta. Esta gente son unos mierdas. Pero bueno, hay que prevenir. Espera, es que quiero verlo otra vez. Es el mejor regalo que me han hecho nunca. ¿Sí? Gracias. Pesa bastante. Hostia, a ver. Qué guapo. Tened cuidado, chicos. Que mi madre está abajo, ¿vale? Tranquila. Joder, cuidado. Perdona. Joder. ¿Y eso? Para el asalto. Pero a ver, ¿no queremos que sepan quiénes somos o qué? Es el factor psicológico. Tenemos que asustarlos desde el principio. A mí me da más miedo la cara de Mía. Chaval, ¿tú eres tonto o qué? Bueno, a ver, venid. Es esto. ¿Y esto qué es? Es una runa. Bueno, significa fuerza, nuevo comienzo. La naturaleza salvaje, la tormenta. Bueno, ¿qué os parece? ¿Y por qué queremos esta chorrada gótica? Es un símbolo, Leo. Víctor tenía razón. Necesitamos un símbolo. Muy bien, ya tenemos un logo. ¿Ahora qué? ¿Hacemos camisetas? No. Hacemos justicia. ¿Qué, chicos? Hola. He recibido un mensaje de Ángela. Y me ha dicho que no vaya al examen. Ni caso, joder. Esa tía está loca. Esto va en serio. Sí, cuidado que igual monta alguna, ¿eh? Sí, yo creo que sí, una sentada. Es que ella siempre ha sido muy hippie, ¿sabes? Yo no me fiaría. Bueno. Bueno. No es demasiado pronto para celebrar el aprobado de selectividad, ¿no? No, no es eso. ¿Y qué es? Levantar a los chicos, por favor. Bueno, Nico. Ya eres parte de los superiores. Enhorabuena. Joder, no sé qué decir. Estoy como a 3 metros sobre el cielo. Gracias. Y tú, Elías, si te lo curras un poco, también puedes tener el tuyo. Bueno, ahora sí, por los superiores, ¿vale? Vamos. Venga. ¡Superiores! ¿Lo del examen ya está? Comprobado y verificado. Van a alucinar. Recordad, los profesores son nuestro blanco. Solo usaremos la fuerza si es necesario, ¿de acuerdo? Que sí. Que ya lo has dicho. Solo defendernos. Nada de atacar. Joder, joder, mi madre. Guardad lo que viene mi madre. Vamos. Corre. Voy, joder. Ángela, soy yo. Sí. Os traigo algo de comer. Ah, muchas gracias. A ver. Vale, muchas gracias, señora. Gracias, mamá, pero no era necesario. No hay de qué. Que no se te haga muy tarde, ¿eh? Sí, 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 ya se van. Alfredo.
preocupes, estoy bien. Tenemos que hablar, Susana. Claro. ¿Sobre qué? Ángela. Hola, Ángela. Ángela, no te enfades. No, por favor. Va a ser un minuto nada más, ¿eh? Gracias. ¿Qué quieres? Alfredo me ha contado que le has dicho que no se presente al examen de selectividad. ¿Qué piensas hacer algo? Le he dicho que no vaya porque pensé que tenía el brazo mal. Ángela, yo no insulté tu inteligencia. No insulté tú la mía. Voy a hacer el mejor examen posible. Vale. Ya. Mira, yo creo que si lo que pasó te afecta tanto, a lo mejor deberías visitar a un especialista. ¿Ahora quieres que vaya a un psicólogo? Esto es alucinante. ¿Qué es lo que quieres? Que presente mi cargo ante el consejo. Que me vaya. No. Quiero que cuentes la verdad. No has aprendido nada con las clases. Susana, déjalo. Vale, por favor. La verdad de la que tú hablas no existe. Me gustaría repasar antes del examen de mañana. Vale. Como quieras. Los móviles y guardadlos. El DNI sobre la mesa con la foto hacia arriba. Si necesitáis más folios, alzad la mano. Tenéis 90 minutos. Podéis abrir las carpetas. El examen ha comenzado. Me largo de aquí, pero ya. Eli, Eli, espera. Eli, ¿qué haces? Eli, ¿dónde vais? Espérame. Oye, no podéis levantar. ¡Daniel! Los exámenes han sido manipulados y no sabemos quién ha sido. Sí, venían, ha sido origen. Sí, pero haced algo, por favor, llamar a consejería. ¡Silencio, todo el mundo, por favor! ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, joder! ¡Vamos! 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 ¡Joder, ven aquí! ¡Sube! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Manos en la cabeza! ¡Dame el móvil! ¡Dame el puto móvil! ¡Joder, joder! ¡Oído oscuro! ¡Dame la butaca detrás! ¡Ahí, de pie en fila, metiéndome los móviles en la mochila! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¿Tú? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Cómo que quién, joder? ¿Cómo que quién? ¿Que dónde está, coño? ¿Dónde está? ¿Quién? Que no sé de quién me estás hablando. ¡No está! ¡No está! ¡Me cago en la puta! ¡Aquí no está! ¿Cómo que no está, joder? ¿Cómo que no está? ¡Encontradla! ¡Hemos venido por ella! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Quiero a todo el mundo bien pegado al suelo! ¡No quiero ver vuestras cabezas! ¿Me oís? Tú... ¡El móvil! ¡Vamos! ¡Tú también, el móvil! ¡Y tú también! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, joder! Deja que los alumnos se vayan. De aquí no se mueve ni Dios. ¿Me oyes? ¿Dónde coño está Susana? ¿De dónde coño está? No lo sé, en la oficina, no lo sé. Espera. Voy yo. ¡Al suelo, venga! ¡Coño, suelo! ¡Las manos sobre la puta cabeza, vamos!
¡Menos lloriqueos, coño! ¿Quieres bajar la cabeza, Alfredito? ¡Vamos! Joder. ¡Joder! ¿Qué pasa? Elia y Daniel se han tenido que escapar. ¡No están aquí! ¡No están aquí! ¡Joder! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde coño están? ¿Qué? ¡Contestad, coño! ¿No lo sabéis o qué? Se han ido corriendo al ver el examen. ¡Joder! Si tienen un móvil, estamos jodidos. ¿Dónde vas? Mira. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Viendo por nosotros, te lo dije. ¿Cómo le vas a tener miedo a las mierdas esos? Mira, es mi amiga y la conozco perfectamente. Yo me largo. ¡Vosotros, quietos! ¡Espera, despierto! ¡Me tengo! Thank you.
lados. ¿En qué puedo ayudarte? Por favor, policía. Por favor, se están atacando el colegio ahora. Si desea comunicar una emergencia, manténgase a la escucha. ¿Qué? Levántate. ¡Ya! Muy bien. Ahora me vas a dar el móvil sin hacer ninguna gilipollez. Dame el móvil. Elia, dame el móvil. Te dije que no vinieras. ¿Dónde está Daniel? No lo sé. Se ha escapado. Joder. Llévatela con todos. Yo me encargo de él. Vamos. Vamos, joder. Eres una puta mala. ¡Qué valiente eres pegar a una chica! Ten cuidado, no vayas a hacerte daño. ¡Mariconada! ¿Te crees que eres un hombre? ¡Pues eres una mierda! ¡Te enseñas el hombre que soy! ¡No me mires, coño! ¡El que se mueva le mete un tiro! ¡Lo acribillo! ¿Quién anda ahí? ¿Susana? ¿Daniel? ¡Quieto! Sí, por favor, Ángela. Espera un poco, ¿vale? Espera un poco. ¿Qué haces, tía? No sé por qué te pones así. ¡Quieto, joder! Tranquila, quieto. Vale. Sí. Que yo no tuve la culpa, que no fue para tanto, tía. No te acerques, joder. Sí. Lárgate. Vete, joder, vete. Esto no va contigo. Susana, soy Ángela. Sé que estás en el colegio. Y también que no puedes salir. No queremos hacerle daño a nadie. Solo te buscamos a ti. Susana. Tienes 5 minutos para ir al aula magna. Si en 5 minutos no estás allí, esto se va a complicar mucho. Y solo tú puedes pararlo. ¡Quítate los pantalones! ¡Ya! ¡He dicho que ya! ¿No me oyes? ¿Eh? ¿No me oyes? No hagas esto. ¡Quietas! ¡No va a ser peor!
bien? ¿Te he hecho algo? Dime, ¿te he hecho algo? Estoy bien. Vale, tranquila, tranquila. Eres una mierda. Eres una puta mierda. Atrévete conmigo, maricón. Quieto. ¿Qué ha pasado? Leo, ¿qué ha pasado? Joder, ¿qué ha pasado? Elia, ¿qué te ha hecho? Eres un hijo de puta, Leo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Joder, ¿qué has hecho? ¡Estás loco, tío! ¡Estás loco! ¿Tú has empezado todo esto? ¿Ahora qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos ahora, Ángela? ¿Qué coño hacemos? Ahora vamos a terminarlo. Venga, vamos. ¡Vamos, joder, vamos! ¡Venga! ¡Ya lo habéis oído! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos, al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Puto suelo! Susana. Te hará ahora, ¿no? Que a ninguno se le ocurra hacer ninguna tontería, ¿entendido? Venga, Lea. ¡Que leas una puta vez, joder! El mes pasado convertí una experiencia piloto sobre tolerancia en un juego enfermizo. Convertí a mis alumnos en víctimas y en verdugos. Fomenté la desigualdad y el odio. Sigue. ¡Que siga! Manipulé a unos alumnos contra otros y en lugar de combatir la xenofobia la fomenté y no impedí que se extendiera a pesar de todos los avisos que recibí. ¡Que sigas! Provoqué. Sigue. Provoqué finalmente una situación de violencia de la que no me responsabilicé. Un abuso físico y moral que sucedió por culpa mía y que dejó hundidos a los alumnos que tenía que haber protegido. Y lo peor, Ángela, lo siento, Ángela. Ángela, por favor, lo siento por todos vosotros. A mí no tienes que perdonarme, pero por favor, ellos no tienen la culpa de nada, por favor. Por favor, Ángela, no han hecho nada, por favor. Por favor. Ángela. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Que no se mueva ni Dios! ¡Que no se mueva nadie, joder! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Que no se mueva!